Bueno, Jesús, Ricardo, tempranito, un día sábado. ¿Qué es lo que estamos viendo acá, Jesús, que están trabajando en la serra? Bueno, la serra, ¿qué tal? Buenos días, primero. La serra es una calle que cuando llueve se usa también de desagüe, así que, bueno, los ingenieros nos dijeron que teníamos que hacer un canal ahí para que después agarre el costado por la cuneta y va hasta la careta y ahí es donde toma el canal. Bueno, nos había quedado un poquito improlijo, así que con Ricardo decidimos emprolijar un poquito esto y juntar un poco la basura que ha quedado del acomodamiento de la calle. Bien. Ricardo, bueno, toda la maquinaria puesta hoy día acá. Sí, hola, buenos días, ¿cómo andás? Gracias siempre, ¿no? Con una buena predisposición. Sí, es decir, hoy nos dedicamos a esto también, nos tenemos que estar repartiendo y... Bueno, lo dijo Jesús que estaba un poco improbable, pero yo creo que era el momento hoy justo para tratar de hacerlo. Bueno, pero ahí Jesús, también lo que señalaban los dos, ¿no? Si bien parecía que íbamos a tener una semana o que podía llover, bueno, hoy tenemos un sol espléndido que también permite poder trabajar tranquilo. Sí, es una época del año donde todos estos trabajos que uno había programado para más adelante, es la época del año, creo que la especial para acomodar todas estas cosas. Bien. Porque en una época de lluvia por ahí te impide. Bien. Bueno, Ricardo, una serra que no es solamente esta cuadra, sino que es bastante larga y hemos visto que se está trabajando hasta casi toda la plenitud de la serra, ¿no? Sí, sí, la verdad que bastante larga y estaba un poco abandonada también, como dice Jesús, andamos buscando los momentos, día de antes de lluvia, que se pueda acomodar todo y bueno, de a poco los vamos poniendo en condiciones. También estamos hablando de enripearlo y bueno, estamos esperando el momento que cuando llegue el momento ya va a estar todo enripeado, ensanchado la calle hasta la punta, que es bastante larga. Bueno, sí. Aparte, sí, se va a enripear, pero primero se van a terminar con las obras de cloaca porque la calle Serra va a llevar la línea troncal y esto va a servir como para el desvío del tránsito pesado. Ah, bien. Que viene desde de Sacanta, entonces va a tomar la Serra, toma la careta y sube a la 19. Bueno, como siempre, agradecer a los dos por tenernos en cuenta y dejarnos también difundir y que la gente conozca todo lo que se hace. Los agradecidos somos nosotros. Muchas gracias. Gracias, hermano. Un abrazo y somos agradecidos totalmente.